Online. Palabra. Adoración. Comunión. Online. Bienvenidos a Llamada Final. Culto en línea. Bienvenidos al servicio de mujeres, Mujer Se Libre. A mi nombre es Andrea Zurdia y estoy contenta de poder, bueno, estar contigo donde tú estás en este momento, de poder, bueno, transmitir servicio de mujeres que sé que viene con, va a ser especial, va a ser, te va a bendecir tu vida. Y bueno, queremos darte la bienvenida a ese servicio de damas, pero aún aquellos varones aún que quieren unirse, ustedes están bienvenidos. Al fin y al cabo, adoramos al mismo Dios y es el Señor nuestro Dios. Y bueno, quería comenzar con un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 3, donde dice versículo 18, dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, muestren la verdad por medio de nuestras acciones. Nuevamente dice aquí: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, muestremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y creo que en estos días más que nunca necesitamos demostrar que Dios está con nosotros a través de nuestras acciones, el amar a nuestro prójimo, en ayudar a nuestro prójimo, a poder darle palabras de inspiración, de motivación a nuestro prójimo. Y también otra manera de demostrar que tenemos la verdad es a través de nuestra adoración. ¿Se acuerdan de la predicación que nos dio nuestro apóstol sobre ser un adorador? ¿Qué significa adorar al Señor? Y bueno, un adorador no solamente es expresar, es decir, expresar a través de cantos y alabanzas, pero también un adorador es realmente respetar, amar a su prójimo y en sí en ser obedientes a la palabra de Dios. Y aquí Dios nos dice: demuestra la verdad a través de nuestras acciones. Y bueno, esta mañana quiero invitarte a ti, mujer o hombre que nos está viendo, a que demostramos esa verdad a través de nuestras acciones, pero en este momento va a ser a través de la adoración, de la alabanza y la adoración. Entonces te invito a que dispongas tu corazón y adoremos al Señor en esta mañana, que Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Y bueno, iniciamos este servicio diciéndole: Señor, ven, ven a mi hogar, ven a mi casa, ven donde tú estás, porque no hay nada imposible, no hay nada que pueda parar, Señor, de no estar ahí contigo. Iniciemos nuestro servicio con una oración. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias por darnos otro día más de vida. Dice tu palabra que son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor, y por esa razón te adoramos y te agradecemos, Padre, que nos has dado salud, que nos has dado vida, que nos has dado provisión, que aún nos has una de las regalos más exquisitos, y es que tú moriste en esa cruz para darnos a nosotros vida eterna, Señor, por lo cual estamos eternamente agradecidos. Y en esta mañana queremos exaltar y adorar tu nombre, Señor. Entregamos nuestro corazón, Señor, y lo disponemos, Padre, a poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Oh, bendice a tu pueblo, Señor, y elevamos nuestro corazón, Señor, y fijamos nuestros ojos en ti, Señor, y háblanos, Señor. Mientras tanto, elevamos todas nuestras manos hacia el cielo y decimos: Señor, te alabamos, te exaltamos, no hay nadie como tú, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestra vida, glorifícate en este momento, Señor. Oh, te adoramos. Tú eres grande, Señor, se lo vamos a decir en esta mañana. Tú eres grande. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Sí, Señor. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Y por siempre te alabaré. No hay nadie como
confesamos tu realidad, que tú eres grande, Señor. Digámosle juntos, Señor, cuán grande es tu nombre. Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y declaro tu poder. Y hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será. Señor, Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y declaro tu poder. Hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Dime, tú eres grande. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres grande. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres grande, Padre. Y vamos a confesar que tú eres grande. Una vez más, todos juntos ahí en casa, digámosle, Señor. Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y declaro tu poder. Y hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será, Señor. Señor, cuán grande es tu nombre. Lo creemos, Padre. Yo lo creo y declaro tu poder. Recibe, Padre. Y hoy recibe mi alabanza. Tuya es, tuya es, y por siempre lo será. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres grande, dile. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Te alabamos por siempre, Padre. Sabemos que tú eres santo, Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más, digámosle santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte exaltado y exaltado en majestad. Mientras brillas con la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder. Mientras cantamos santo, santo y exaltado en majestad. Mientras brillas con la luz de tu gloria,
derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y santo, santo, santo. Y santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos una vez más, digámosle. Abre mis ojos, oh Cristo. Los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Como una petición. Yo quiero verte. Queremos verte en esta hora, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte, y exaltado en majestad, mientras brilles con la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y exaltado en majestad. Con la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y santo, 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 yo quiero verte. Díselo una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Ahora con tus palabras santifica su nombre. Dice su santo nombre. Al que está en el cielo te damos la gloria. El poder es tuyo, Señor. Tuya es la gloria, santo Dios, y no hay nadie como tú, Dios. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, grande, grande, Señor. Tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, tú eres santo. Solamente digámosle, y santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. La última vez dile, santo, 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 yo quiero verte. Donde tú estás, Señor, tu santidad nos conmueve, nos limpia, nos lava. Oh, tú eres santo, Padre. Queremos siempre menguar en tu presencia. Siempre queremos estar en tu presencia, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres digno, eres digno. En esa presencia, tú ahí en tu casa, donde tú estás, eleva tus manos, Señor, tú eres santo. Yo quiero estar donde tú estás, quiero siempre habitar en tu presencia, en tu morada. No hay lugar más que estar en tus moradas, Señor. Mi corazón se llena, se sacia en estar en tu presencia. No hay lugar más grande, Señor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia.
presencia. No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser un adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar. Estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo quiero estar, yo solo quiero estar donde tú estás.
Luce claro cuando alumbras mi camino. Con tus palabras, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Y solo vuelvo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? Palabras de vida, ¿a quién iré?
queremos entrar más en profundidad en tu presencia, Señor. Sabemos, Padre, que tú nos sacias nuestro corazón, Señor. Paloma, con tu gracia, hoy
Le damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de poder estar aquí nuevamente todos los jueves. Hoy es 22 de enero, el tiempo se va muy pronto y sabemos que siempre, cada mañana vamos a estar viendo las bondades de Dios para nuestras vidas. Así que yo te saludo donde tú estés escuchándonos y sintonizando estas líneas virtuales allá en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en Estados Unidos, donde quiera que te encuentres. Te bendigo y te saludo y le doy gracias a Dios por tu vida, por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo donde Dios te está permitiendo cada día buscar su palabra, buscar su respuesta, buscar su presencia y seguir juntos en esta oración, en este clamor. Así que hemos estado alabando, hemos estado glorificando, hemos estado dándole gracias a Dios a través de nuestra alabanza. Así que son tiempos tan bonitos que Dios nos da, donde le podemos alabar con esa libertad que Él nos da. Así que hay un cántico nuevo siempre en nuestra boca para dársela al Señor. No importa si no estamos en la congregación, no estamos en medio de hermanos que estén ahí con nosotros haciendo un grupo, estás tú ahí tal vez solo, sola, no sé dónde te encuentras, pero ahí donde tú estás, ahí le puedes alabar al Señor. Nuestra alabanza tiene que estar en todo tiempo, cuando nos levantamos en las mañanas, cuando nos vamos al trabajo, cuando llegamos a la casa, cuando estamos para irnos a acostar, siempre tiene que haber un cántico de alabanza en nuestra boca. Y así que los jueves, siempre de 11 a 1:30 de la mañana, que es el mediodía, casi que estamos empezando,
vamos a estar aquí siempre alabando, glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar orando, también intercediendo. Así que si tú traes peticiones, tienes peticiones y no las conocemos, pero ya el Señor sabe tu necesidad. Sabemos que hay tiempos difíciles, peticiones de hermanos que están enfermos, con problemas de esta pandemia que se está dando, peticiones que nos llegan, hermanos que están tal vez pasando situaciones de depresión, de ansiedad, de desánimo, de luchas espirituales que a veces vienen a afectar la vida del pueblo de Dios, peticiones de trabajo, peticiones de índole moral, de familia, de parejas, de los hijos. ¿Cuánta necesidad hay? Pero Dios tendrá siempre control de cada necesidad, siervo de Dios, que también se nos han enfermado. Vamos a orar por nuestro hermano Víctor, para que Dios siga obrando en la vida de él, en su esposa, en su familia, en la Iglesia de México, y todos aquellos hermanos que están también enfermos en su casa por el COVID. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Si tú sabes de hermanos que están enfermos, pues pongámoslos delante del Señor. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que hay hermanos que han partido en esta madrugada. Me hicieron saber que murió nuestro hermano Emilio Virgen, un hermano que estuvo con nosotros muchos años en la ciudad de Íngligo, cuando la iglesia se encontraba allá, y hoy pasó a la presencia del Señor. Bueno, y sabemos que la familia también está con dolor, y así habrá muchas familias que han estado perdiendo a sus seres queridos por esta enfermedad de pandemia o por situaciones de otra índole, pero sabemos que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Así que vamos a estar orando y también dándole gracias a Dios por el inicio de este nuevo gobierno que está iniciando, que esté, ¿verdad?, al frente de este país. Y sabemos que los presidentes son puestos por Dios. Nada más oremos por ellos, para que Dios los ayude y que nosotros tengamos paz y tranquilidad en estos estados, ¿verdad?, de este país, que son 50 estados, y sabemos que Dios nos va a ayudar. Sigamos orando por este nuevo presidente y por el que salió también, y le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo, y cubramos este país de oración, cubramos todo lo que está sucediendo en el mundo, para que Dios siga controlando toda pandemia, Dios siga controlando toda situación que quiera venir al mundo. Dios está en control de todas las cosas. No hay un árbol que bote su hoja si Dios no lo permite. Así que sigamos adelante. Así que vamos a orar y después vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que te unes conmigo en fe, con esa fe que Dios quiere que tengamos todos cuando nos acercamos a su presencia. Padre, te doy gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos para poder orar, para poder, Señor, adorarte primeramente como lo hemos hecho, Señor, cantar alabanzas a ti, glorificar tu nombre, Señor, con ese cántico de alabanza que tú quieres que tu pueblo siempre te adore en todo momento, aunque hayan luchas, hayan pruebas, hayan dificultades. Nunca dejemos de alabarte, Señor, porque ese es un cántico de gratitud, de alabanza, de darte gracias por todas las cosas, Señor. Y aquí estamos, Señor, ofreciéndote ese perfume, y te damos gracias, Señor, por todas las cosas, como una ofrenda, como un perfume de fragancia que llega a tu presencia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Tú que vives en las alturas, tú que vives en los cielos, Señor, y que ves a la tierra desde allá de lo alto, y estás viendo a cada uno de nosotros, Señor, cómo caminamos, Señor, viendo nuestra actitud, viendo, Señor, nuestros pensamientos, viendo las intenciones
del corazón, Señor, cómo nos proyectamos en esta vida, Señor, si estamos, Señor, alabándote, Señor, a través de nuestra fe, si estamos alabándote, Señor, a través de nuestro amor hacia ti, Señor, porque todo acto, Señor, que proyectemos aquí en la tierra es una alabanza para ti, Señor, es un reconocimiento de que tú vives en nosotros, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres santo, porque tú eres bello, Señor. Oh, tu pueblo te alaba, Señor, tu pueblo te bendice, Señor, tu pueblo te glorifica en esta hora, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la alabanza, a ti te damos la adoración, porque eres grande y poderoso en batalla. Oh, tu pueblo te alaba, Señor. No importa que haya enfermedad ahí, Señor, en casa. No importa que hayan luchas y pruebas que hayan venido, Señor, a afectar las familias. Pero yo y mi casa te adoramos, Señor. Yo y mi casa te bendecimos en esta hora. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos que eres un Dios grande y poderoso, que para ti no hay nada imposible. Pablo y Silas estaban en la cárcel, Señor. Pablo y Silas estaban ahí, Señor, encadenados de sus pies y de sus manos, pero ellos no dejaron de alabarte. Ellos te dieron la honra y la gloria. Ellos empezaron a alabarte. Ellos empezaron a bendecirte. Ellos empezaron a glorificarte en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Y ahí tú derramaste, Señor, una unción fuerte y poderosa que hizo que las puertas de esa cárcel fueran, Señor, abiertas y los presos salieran de esas celdas, Señor. Porque cuando tú te mueves, cuando tú bajas y tú desciendes, ahí cuando tu pueblo sabe alabarte, cuando tu pueblo busca tu presencia, cuando tu pueblo sabe reconocer tu grandeza y te da gracias por todas las cosas, Señor, gracias te damos, Señor. Ahí tú te mueves, ahí tú extiendes tu mano. Oh, rabababasanda, rabababasaya, ay, camarrabarrabarrabarrabasay, camarrabarrabarrabasaya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, rabababababasaya. Si tú estás ahí en tu casa, alaba el nombre de Dios. Alaba al Señor porque Él vive. Él vive en medio de aquellos que le buscan, de aquellos que saben reconocer su soberanía, aquellos que no entienden las cosas, porque sucede, porque vienen las luchas. Alábale a Él. Dile, Señor, te amo. Dile, Señor, te necesito. Dile, Señor, grande eres, grande eres, fuerte eres, poderoso gigante, poderoso en batalla, poderoso, poderoso, poderoso. Oh, rabababababasaya, envía tu vino, envía tu agua, envía esa presencia fresca en aquellos que se sienten abatidos, en aquellos que se sienten tal vez tristes por el momento que están viviendo, por la pérdida de esa familia, por la situación de la enfermedad. Pero ahí te alabamos. Alaba al Señor y dale gracia. Dile, Señor, te doy gracia por todo momento que ha venido a mi vida, por toda lucha, por toda dificultad, por toda prueba. Dale gracias, dale gracias, porque Él vive, porque Él vive, porque para siempre su misericordia. No le atribuyas al Señor despropósito. Dile, Señor, saldré de esta batalla victorioso, porque tú estás peleando como un guerrero poderoso, un guerrero fuerte, un guerrero que no ha perdido ni una batalla, un guerrero que se mueve en medio de la lucha, en medio de la tormenta. Ahí está el brazo de Dios, ahí está el brazo de Dios ejecutando, está ahí salvando, está ahí limpiando, está ahí sanando, está ahí liberando.
Santo está ahí haciendo proeza, porque Él es un Dios de proezas. Él es un Dios que nada es imposible para Él. Dile, Señor, tu nombre es glorificado aquí en la tierra, tu nombre es bendecido aquí en la tierra, tu nombre, Señor, se mueve, tu poder se mueve, tu poder de sanidad se mueve ahí donde hay dolor, ahí donde hay lucha, ahí donde hay enfermedad, ahí donde hay persecución, ahí donde hay falta de trabajo. Glorifícate, glorifícate en medio de un pueblo que sabe alabarte, que sabe bendecirte, que sabe exaltarte. No importa la dificultad, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, porque tú eres poderoso. Grande eres, Señor, grandes son tus obras, grandes son tus obras. Los vientos se apaciguan, las enfermedades se van, todo demonio sale, toda tiniebla reprendida, toda fortaleza de maldad que se haya avalanchado en tu casa con esta pandemia se va. Aquellos que están en los hospitales sean sanados. La vida de nuestro hermano Víctor sea sanada en este momento. Ministramos vida, ministramos sanidad, ministramos liberación ahí en esta cama, ahí en ese hospital, ahí en la hermana Rosita también, Señor. Ministramos vida a esta familia Garduño. Que el Espíritu de Dios sople vida, que el Espíritu de Dios sople, sople sanidad, sople fortaleza. Oh, glorificamos tu nombre. A todos los que están enfermos, a todos los que están oprimidos por el diablo, todo poder antagónico de oscuridad se va, y seguimos glorificando tu nombre, seguimos glorificando tu nombre en medio de la lucha, en medio de la tempestad. Tú eres soberano, tú haces como quieres. Gracias por todas las cosas, gracias por los hermanos que están, Señor, ahí, Señor, victoriosos. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, de poder en poder, porque tu salvación es nuestra, tu salvación es nuestra. Oh, tu abrigo, tu protección nos cubre bajo tu manto de gracia, bajo tu manto de misericordia, y así cubrirás este país en tu misericordia. Pelearás, Señor, seguirás peleando por tu iglesia, seguirás peleando por esta nación, seguirás peleando por cada familia que está aquí en esta nación, aquellos que están invocando tu nombre, aquellos que te buscan en espíritu y en verdad, aquellos que claman día y noche, aquellos que están poniendo sus peticiones delante de ti, Señor. Tú estás escuchando, tú estás obrando. Toda guerra sea apaciguada, toda lucha, toda tormenta sea apaciguada, porque vamos en una barca, pero en esa barca tú vas con nosotros, Señor, y tú le dices a los vientos que se aquieten, y le dices a la mar que se aquiete, porque tú vas con nosotros, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, adorándote, bendiciéndote, glorificando tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. No importa la lucha, la necesidad, no importa la situación, las noticias malas que lleguen, sabemos, Señor, que detrás de esas noticias ahí está tu mano actuando, ahí está tu mano poderosa, haciendo la obra, haciendo el proceso, haciendo todo aquello, que tú estás ahí cada día trabajando, cada día trabajando en la mente, en el corazón, en el alma de aquellos que te aman, Señor, cubriendo con tu luz a tu pueblo, cubriendo con tu vallado a todos aquellos, Señor, que necesitan ese milagro. Sabemos que todas las cosas obran para bien a los que te aman. Oh, rabababababasaya, y rakamarabababababasaya. Viento de Dios sopla,
Maravilloso Dios, maravilloso Dios, eres grande, eres poderoso, eres omnipotente. Síguete glorificando, síguete moviendo, sigue expulsando a las tinieblas. Cuando tu pueblo te adora, cuando tu pueblo te exalta, las tinieblas huyen, Señor, las tinieblas se van. Y en esta hora te adoramos, en esta hora te bendecimos, en esta hora ministramos ese manto de alabanza, ese manto de adoración, ese manto de exaltación, ahí en los hogares, ahí donde está tu pueblo conectado con nosotros. En este momento reciban la fuerza de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo, reciban ese ungimiento de aceite desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Oh, tu pueblo sea lleno de tu gloria, tu pueblo sea lleno de tu gloria, tu pueblo vea tu gloria, tu pueblo vea el manto de gozo y de paz y de fortaleza, quitando todo desánimo, quitando todo aquello que está afectando, Señor, ahí las vidas, Señor, cubriendo a cada uno de aquellos que te aman ahí en los hogares, ahí, Señor, en cuarentena muchos, Señor, pero ahí está tu manto, ahí está tu gloria derramándose, ahí estás tú, Señor, ahí estás tú, Señor, cuidando a aquellos que te aman, aquellos que te sirven, aquellos que están ahí, Señor, siempre con un corazón dispuesto para darte a ti, Señor, el servicio, la alabanza, la honra y la gloria. Oh Padre, bendecimos y cubrimos con ese manto de sanidad a todos los que están enfermos, Señor, y que están ahorita atravesando esa lucha, esa prueba, pero sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Adora al Señor y dile gracias, Señor. Dale gracias por todas las cosas. Dale gracias por sus bondades. Dale gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oh, rababa, el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Toda petición y toda situación que esté siendo presentada en este momento, el Señor la está cubriendo con su sangre preciosa. El Señor está escuchando tu clamor, el Señor está escuchando tu alabanza, y Él se mueve en medio de un pueblo que le alaba, de un pueblo que le glorifica, porque ahí, Señor, se mueve de una manera muy sobrenatural. Gracias, Señor, gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Si estás pasando esa lucha, estás pasando esa prueba, dale gracias. El Señor está contigo, Él nunca te ha dejado. Él contestará cada petición y cada necesidad, y fortalecerá el ánimo de aquellos que están en depresiones, en angustias, con dolor y tristeza en sus corazones. El manto de consolación viene hacia la vida de ellos. Te damos gracias, Señor, gracias. Oh, bendecido sea tu nombre. Gracias, Señor. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está. Oh.
viviré para alabar una vez más. No hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí. Nadie como tú. No hay otro camino presentado por el Padre al cual podamos ir a buscar esa ayuda, ese deleite que el hombre necesita, esa paz, esa misericordia. Cristo es el único camino. Damos gracias a Dios porque nos permitió poder interceder, poder adorarle, poder bendecirle y dale gracias por todas las cosas. Amén. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Si tú tienes ahí la Biblia a tu mano, tienes ahí un teléfono, un iPad que también tenga la Biblia, puedes estar buscando conmigo los versículos. Y si no tienes, vamos a estar escuchando de una manera poniendo atención. Así que vamos a seguir con la segunda parte de lo que predicamos el jueves pasado, una luz que resplandece. Usamos como base texto principal el versículo de Lucas 8:16 que dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, porque los que entran vean esa luz. Así que nadie puede esconder una luz. La luz no se puede esconder. La luz se tiene que dar a conocer. Y usted sabe que hablamos sobre el candelero, hablamos sobre los 7 candeleros de oro, pero hoy no voy a estar hablando de eso. Nada más, si usted quiere tener un recuerdo, un recordatorio, pues puede volverlo a escuchar. O los que no estuvieron oyendo esta enseñanza, los invito a que puedan oírla. Es la enseñanza del jueves pasado. Pero ahora vamos a terminarla, es su segunda parte. Y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que ha traído bendición a mi vida. Y usted sabe que nosotros tenemos que reflejar una luz. Y es una luz que tiene que estar siempre a una dirección que Dios quiere que la podamos proyectar hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante. Como dice nuestro Señor en la palabra, dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que vamos a entender que para que nuestra luz brille, tiene que ver nuestras obras, como dice en Mateo 5:14 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Y en el libro de Hechos 13:14 dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Quiere decir que esta luz no se puede esconder. La luz del Evangelio, la luz de Cristo, esa fe que Dios puso en tu vida, no la puedes esconder. Tienes que brillar, tienes que proclamar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, anunciar las virtudes de aquel que te llamó, dar a conocer que Cristo vive en ti. Entonces, entendemos que somos luz para las naciones, somos luz para el mundo, también somos luz en las buenas obras, en las buenas acciones que el Padre nos enseña cada día a través del camino de la obediencia. Esa luz se refleja porque dice la palabra en Efesios 2 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esas son acciones en las cuales nosotros tenemos que caminar en ellas cada día, así como cuando Jesús era niño, él fue a indagar de las cosas que
que el Padre había destinado para él. Él estaba creciendo en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Él sabía, él tenía que saber la voluntad del Padre. Tenía que entender lo que el Padre quería de él. Por eso el Señor dice en su palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque a veces no leemos las escrituras, no queremos indagar qué es lo que Dios quiere que hagamos en esas buenas obras, qué es lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque el Espíritu de Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. El Espíritu nos guiará, dice la palabra, sobre toda verdad, hacia todas las cosas que tenemos que caminar. Nadie tiene que caminar en oscuridad, porque cuando alguien camina en la oscuridad no ve las piedras, no ve las dificultades, entonces hay tropiezos ahí adelante, pero cuando nosotros los miramos, tratamos de no cometer un error, de no caer, de desviarnos de esa situación y decirnos: Señor, si sigo ahí me voy a tropezar y voy a cambiar mi manera de buscar una mejor solución para que no vengan problemas, porque eso traen las piedras, los tropiezos a la vida del hombre, dificultades. Pero muchos en su ceguera, en su falta de entendimiento, porque no hay una luz en ellos, no está la revelación del Espíritu Santo, no está la guianza del Espíritu Santo, no saben escuchar la voz del Espíritu Santo, no pueden estar ahí ubicados en esas obras que el Señor quiere que haga cada uno, donde Dios nos quiere ahí trabajando en la iglesia, las cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos, las cosas que tenemos que hacer como esposas en el hogar, cómo caminar con el esposo, cómo trabajar con los hijos, cómo trabajar en la iglesia, cómo trabajar con los hermanos, cuando desconocemos esa luz que alumbra nuestro entendimiento, porque cuando nosotros buscamos la luz, la luz viene y nos da a conocer las cosas que ignoramos y que ahora tenemos que entender que antes pecábamos por la ignorancia que había en nosotros, cometíamos errores porque nadie nos había enseñado, pero dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que el que hace lo malo y sabe hacer el bien, pues está pecando, porque usted sabe que ya lo hace con hecho pensado. Aquel que sabe que no tiene que fornicar, no tiene que mentir, no tiene que murmurar y lo sigue haciendo, él sabe que no lo tiene que hacer, pero lo sigue haciendo. Entonces él va a dar cuenta a Dios, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que no hay excusa, porque ya el Señor a través de su luz nos está diciendo: eres una luz para las naciones, eres un ejemplo para las naciones, eres un portavoz de mi voz, de las cosas buenas que yo quiero que el hombre haga, como una carta que se está leyendo en tu vida. Y cuando aquellas personas saben leer esa carta en tu vida y que saben que tú tienes el conocimiento de la luz, que tú tienes la fe de Cristo, que un día les hablaste de Cristo y que ahora les estás dando un mal ejemplo, entonces estamos haciendo que esas obras, ¿verdad?, sean de escándalo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra luz va a alumbrar a los hombres, ¿verdad?, en nuestras buenas acciones que hagamos aquí en la tierra, para que el nombre del Hijo sea glorificado. Pero muchas veces se nos olvida entender eso, que somos cartas, somos la luz del mundo en las buenas acciones, en las cosas buenas que tenemos que hacer aquí en la tierra, como el Señor quiere que, como dice en Tito 3:8, palabra fiel es esta: quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. O sea que cuando nosotros nos ocupamos en estas buenas obras, ¿verdad?, la gente cree, la gente dice: no, de veras, esta mujer cambió. Esta mujer antes era de un carácter muy fuerte, era muy agresiva, era muy hablaba con una
palabras oeces y ahora la miro diferente. Dice, no, yo quiero saber qué la hizo cambiar a ella. Entonces los hombres van a ver esas buenas obras, esas buenas acciones que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen también que creer a través de este mensaje. No tienes que estar en un púlpito para que la gente pueda oír el evangelio. Tú eres ese púlpito, tú eres ese ejemplo de luz para que aquellos que andan en oscuridad puedan conocer a Jesucristo. Como podemos ver a esta mujer, vamos al libro de Marcos, vaya conmigo al libro de Marcos. En el libro de Marcos había una mujer que usted ya la conoce también. Vamos a buscar el capítulo 14, el libro de Marcos. También este pasaje lo podemos ver en Juan 12, que habla de María. Usted sabe que María y Marta son muy mencionadas en la Escritura porque era una familia que amaba a Jesús y Jesús visitaba a esta familia. Entonces vamos a leer este pasaje en Marcos. Y en Marcos, en el capítulo 3, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que está hecho para memoria de ella. Mire. Quiere decir, hermanos, que al ocuparse en nuestras buenas obras, el ocuparnos en demostrar que hay una luz en nosotros, vamos a ungir el cuerpo de Jesús. Porque usted tiene un perfume para el cuerpo de Cristo. Usted sabe que Jesús representa a quien nosotros adoramos aquí en la tierra. Nuestra adoración es para el Señor, nuestra fragancia es para Él, y nosotros tenemos que depositarle a Él ese perfume cuando Él te lo pida, porque esa es una luz que tú vas a manifestar cuando tú adoras, cuando tú le cantas, cuando tú le das acciones de gracia, acciones de gratitud, y le das gracias aunque estés pasando luchas y pruebas y estés ahí con dificultades, con todo lo que está ahorita sucediendo. Tu alabanza no tiene que quitarse de tu boca. Por eso dice que era un nardo de gran precio, porque María, esta mujer, fue probada antes de que ella derramara ese perfume. Ella fue probada en la fe, en la paciencia, porque fue una mujer que también le llegó la muerte a su casa cuando ella esperaba que Jesús llegara. En el momento que su hermano estaba enfermo, no llegó el Señor, la dejó en una espera, la dejó en un proceso. Entonces esta mujer fue una mujer experimentada también en el dolor, en la paciencia, en la pérdida de un familiar que era Lázaro, su hermano. Ella fue acumulando en su vida personal, ¿verdad?, en ese frasco, ese nardo puro de mucho precio, porque las cosas que nosotros le vamos a ofrendar al Señor a veces son cosas que no vienen así nomás, son cosas que nos cuesta. Como decía David, no me presentaré delante de Dios y no traeré una ofrenda que no me haya costado. Esas ofrendas que a veces nosotros le damos al Señor, nuestra adoración, nuestra vida de búsqueda, es una ofrenda de un perfume que a Dios le agrada.
Y María lo vino a derramar. María lo derramó sobre la cabeza del Señor y rompió ese frasco. Y fíjese que hay cosas que necesitamos nosotros que hacer mientras Dios nos dé vida, nos dé esperanza, nos dé la oportunidad de sembrar en su obra y te diga: ahora quiero que siembres en mi obra, ahora quiero que derrames ese frasco de alabastro sobre mi cabeza, porque a quien nosotros servimos no es al hombre, sino al Señor Jesús, porque lo derramó sobre su cabeza y ese perfume pues ungió todo su cuerpo, porque el Señor le dijo a todos: ella me ha ungido para mi sepultura. O sea que hay momentos donde el Señor te va a decir: hoy es el momento que tienes que obrar en fe, tienes que obrar en amor, tienes que obrar en paciencia, tienes que darme ese perfume de agradecimiento, ese perfume de gratitud, como lo hizo esta mujer, aunque la criticaron, porque habrá gente que te va a criticar cuando tú le derramas al Señor. Van a decir: estás perdiendo el tiempo, ¿por qué estás ahí orándole a Dios? Mira, no te contesta. ¿Por qué vas a esta iglesia? ¿Por qué estás ahí con esa gente que tal vez no ni agradece lo que hace? Usted sabe que también eso representa, el perfume representa la adoración, el perfume puede representar la ayuda al prójimo, el perfume puede representar también el dinero, las ofrendas que tú traes a la iglesia. Cuando el Señor te dice: dame una ofrenda de fe y verás que yo bendeciré tus graneros y yo no te defraudaré, y entonces tú en fe siembras al Señor. Pero habrá gente que te va a criticar, y a veces son los mismos de casa, la misma gente de casa te puede criticar, tu esposo, la gente que no entiende lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque aquel que ama da, aquel que ama siempre va a obrar con amor, va a obrar para poder ungir el cuerpo de Jesús, porque estas son obras que van a brillar delante de los hombres, como dice, ¿verdad?, en Mateo 5 que estábamos leyendo. Tus obras tienen que brillar, porque hasta el día de hoy esta obra de fe, esta obra de amor que hizo María, ¿verdad?, cuando ungió el cuerpo de Jesús desde su cabeza, ella hasta el día de hoy se predica de esta mujer, porque esas obras de fe, esas obras de amor, esas obras de gratitud, de lo que Dios nos ha dado, Dios las va a dar a conocer, porque Dios hablará de tu amor, de tu fe. Él va a testificar de lo que tú le has dado, porque fue un acto de generosidad, y este acto de generosidad será publicado por el Señor y muchos lo verán, y Dios recompensará y dará testimonio de ti. Lamentablemente a veces somos como aquellos, ¿verdad?, aquellos hombres que habla aquí en Mateo 23:5, ¿verdad?, que dice que ellos es gente que obra para ser reconocidos por los hombres, porque aman los halagos, aman, ¿verdad?, que los hombres vean sus obras. Pero a esta mujer no le importó la crítica, no le importó lo que el hombre dijera de ellos, cuando ella derramó el frasco de alabastro sobre el cuerpo de Jesús. No le importó nada, no le importó la crítica. Yo creo que el que más feo habló de ella fue Judas, porque Judas amaba el dinero. Usted sabe que la gente que está afectada en su mente, en su corazón, no entienden las cosas que nosotros les damos al Señor, y siempre hay murmuración, siempre hay crítica. Pero Dios nos da una oportunidad, Dios nos hace un llamado, porque hay obras de luz, porque estamos hablando de la luz, que Dios te las va a pedir. Y si no lo haces en ese momento, ya no habrá otra oportunidad, porque ella tuvo esa oportunidad, porque el Señor le dice: cuando siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, dice aquí.
pero a mí no siempre me tendréis. O sea que cuando Dios te pida algo y sea el tiempo aceptable, sea el tiempo que Dios te diga, ahora quiero que obres en fe. Ese es el momento que quiero ver que tu luz brille, que tu luz brille delante de los hombres. No importando lo que escuches, no importando el comentario de la gente, tú brilla porque tú vas a glorificar al Padre con tus buenas acciones. Cuando tú caminas en fe, cuando tú caminas en obediencia, tú vas a brillar. Porque aquí el Señor le dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. O sea que hay un tiempo que Dios te pide que hagas algo en la vida, y si no lo haces, perdiste la oportunidad. María entendió que era el momento donde ella iba a brillar con su luz, derramando ese frasco de aceite sobre la cabeza del Señor, porque el Señor declara aquí que él dice: esta lo ha, porque se ha hecho anticipar a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mire, hubo una declaración de Cristo de lo que esta mujer había hecho, porque Dios va a dar testimonio de las obras de generosidad, de las obras de amor, de las obras de fe que tú hagas para el cuerpo del Señor, para ungir el cuerpo de Cristo, para darle al Señor esa alabanza, esa adoración. Dios va a testificar de ti, y dice: y en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Mire, Dios siempre va a recordar las buenas acciones. Muchos van a recibir de parte de Dios lo que tú hiciste en el momento aceptable. Si Dios te está diciendo que brilles en amor, en fe, en bondad, en misericordia, en esa vida de perdón, que tal vez Dios quiere que tú perdones a alguien que no has perdonado, brilla con tu luz de amor, de perdonar a aquella persona que te ha ofendido, porque si no, ya no habrá otro tiempo para ti. Porque hoy es el tiempo aceptable de salvación. Este es el tiempo que el Señor quiere que tú actúes conforme Él lo está poniendo en tu corazón. Porque son acciones, son obras que van a glorificar al Señor aquí en la tierra. La gente que no está percibida, la gente que no tiene el entendimiento, la gente que no tiene de parte de Dios esa lucidez, no va a poder brillar, y sus obras, ¿verdad?, no se podrán dar a conocer como el Señor habla a través de este pasaje. Fue una mujer bienaventurada, como lo hizo María también cuando recibió esa visitación del ángel. Ella dispuso su vaso para dar a conocer la luz de Cristo en su vida, en su corazón, porque ella sabía que era el tiempo donde ella tenía que dar un paso de fe, un paso diciendo: no importa si el hombre me desecha, no importa lo que la gente piense de mí, yo voy a hacer lo que el Señor me dice que haga. Esas son obras de luz, obras de fe, obras de amor, obras de misericordia, obras de bondad, obras de intercesión, obras que Dios quiere que tú camines en cada día en ellas. Como dice también en el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, que también es un pasaje muy lindo que habla de otra mujer que nos da un buen ejemplo, como nos lo dio María de Betania. En Hechos capítulo 9, en el versículo 36, habla de una mujer, Dorcas. Dorcas era una mujer que también se le llamaba Tabita. Vamos a leer el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y bueno, ahí usted puede seguir leyendo la historia, y aquí podemos ver
En el versículo 41 dice: y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces aquí ella también fue una mujer que vio el poder de Dios en su vida. ¿Pero por qué? Porque esta mujer dice en el versículo, déjeme leer el 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Mire, mostrando las obras de luz, porque la luz son obras. La luz que Dios ha depositado en ti son obras de amor, obras de fe, obras que Dios quiere que cada día caminemos en ellas, porque tenemos que brillar siempre a través de estas obras. Dorca fue una mujer que era rica en buenas obras de caridad. Ella hacía continuamente, dice, y ella no cesó de hacer las obras de Dios, las obras de luz aquí en la tierra, hasta que le llegó la enfermedad y le llegó la muerte. Se dio cuenta cómo esta mujer alcanzó una reputación, un testimonio de que el Señor le dio a conocer a todos aquellos que supieron de su muerte. Y estas viudas, estas mujeres que eran ministradas, eran bendecidas por medio de esta labor, de este trabajo que esta mujer hacía. Esta mujer nunca se cansó de hacer el bien. Dice la palabra: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes hacer el bien y no lo estás haciendo, estamos pecando contra el Señor. Porque si el Señor te da la oportunidad de que hagas el bien al necesitado, de que tú seas una mujer generosa, una mujer bondadosa, una mujer que siembre en su obra, una mujer que siembre ahí donde hay necesidad, una mujer que pueda servirle al prójimo, es porque Dios ya te dio la facultad de hacerlo. Y si tú no lo haces, tú estás pecando. Entonces, cuando venga la lucha, la prueba, tú no vas a poder recibir lo que Dios, de lo que tú no has acumulado, porque dice que nuestros hechos, nuestras obras, ¿verdad?, serán publicadas. Todo lo que hablemos en secreto, todo lo que hagamos, será publicado por las azoteas, porque todo lo que hagamos, Dios lo va a dar a conocer. Dios no se queda con nada. Él es el que nos dará y nos pondrá como luz a las naciones. Ahí vas a brillar, ahí vas a brillar en tu vida, en tu testimonio, en tu carácter, en tu conducta, en todas las cosas que Dios nos enseña por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dejamos instruir con la palabra. Entonces, estas mujeres fueron ministradas por ese amor de luz, de dar al prójimo, de recibir de Dorcas, de recibir de esa mujer. Así que si Dios te dice: siembra en mi obra, dale de comer al huérfano, a la viuda, al pobre, ora por los necesitados, no nos cansemos, porque mire, Dorcas nunca se cansó de hacer el bien, pero le llegó la prueba, le llegó la enfermedad, le llegó la lucha. Y tal vez ahí estarás tú, tal vez con luchas, con pruebas, con dificultades, pero Dios está viendo tu comportamiento, Dios está viendo lo que tú has sembrado, Dios. Y hay gente que te ama, hay gente que dice: yo voy a orar por ese hombre, por esa mujer, porque me ha ayudado, han sido de ejemplo para mi vida. ¿Cuánta gente no está orando por aquellos que han sembrado con amor? Porque de lo que de gracia recibimos, ¿verdad?, así también de lo que damos por gracia, también Dios nos lo da a nosotros a través de otra gente, sin estar esperando nada a cambio. Pero Dios nunca se queda con nada. Gente que va a estar orando por ti, gente que va a estar intercediendo por ti, porque así como tú intercedes por otro, todo eso volverá a ti. Porque aquí podemos ver que la vida de Dorcas llegó a una crisis, llegó a la muerte, pero llegó un hombre, llegó un discípulo que tenía, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, y pudo entender que la voluntad de Dios era que se respondiera a esas oraciones, y que Jesús iba a hacer el milagro en la vida de esta mujer, para que tuviera otra vez la oportunidad de poder seguir ministrando en esas buenas obras. Lo que Dios te dio, nadie te lo quita.
Nadie te va a quitar lo que Dios te ha dado, tu oficio, tu llamamiento, tu servicio siempre estará ahí siendo cuidado por el Señor. Cuando tú dispones tu corazón y humildad, sabes reconocer que todas las cosas vienen del Señor, y cuando Dios quiere las quita, y cuando el Señor quiere también las da, porque de Él viene toda buena dádiva. Dorcas recibió nuevamente ese aliento de vida, esa fuerza, esa bondad de Dios, porque van a venir desánimos para que tu luz se opaque, van a venir desánimos para que esa luz no se deje ver otra vez, pero el Señor va a encender nuevamente esa luz como la encendió en Dorcas. Dorcas se apagó en esa luz, pero Dios tuvo misericordia de ella, vio sus acciones, vio su bondad. Podrá venir la muerte, la enfermedad, pero Dios enviará salvación, enviará vida, enviará esperanza, enviará esos ángeles que lleguen a tu cama a darte consolación, a darte fortaleza, esos siervos de Dios que van a levantar brecha para estar orando por ti, para que no te desanimes, para que tu fe no falte, como le dijeron a Pedro: Pedro, te van a zarandear, vendrá la lucha, vendrá el desánimo, vendrá la decepción, vas a llorar mucho. No le dijo así con esas palabras, pero le dijo: Pedro, viene la hora, viene la prueba que va a venir a tu vida, y te vas a sentir el hombre más miserable cuando te sientas de esa manera, pero ya rogué por ti para que tu fe no falte. Habrá muchas cosas que tal vez se han desanimado en tu vida. Habrán muchas luchas que podrán venir a tu vida, enfermedades, depresiones, angustias, perplejidades a la mente, porque Satanás ataca la mente, ataca el corazón para poner depresión, para poner desánimo. Pero ten fe que hay un Dios que está contigo, que te ha dicho: nunca te dejaré, ahí estaré contigo en las buenas y en las malas, como lo estuvo con Dorcas, como lo estuvo con todos aquellos que amaron a Jesús y que siguieron a Jesús. Usted sabe que todos aquellos que amamos a Jesús nunca seremos defraudados. Aquellos que obramos en buenas obras, nunca Dios nos va a defraudar. Él no paga mal por mal como lo hace el hombre. Si el hombre te ha defraudado y te ha pagado mal, no ha sido Dios. No ha sido Dios, ha sido el hombre. Porque el hombre es duro de corazón. Dios nunca te va a pagar mal. Dios siempre va a recompensar a aquellos que le buscan, a aquellos que han orado, a aquellos que han pedido misericordia. Pero también Él es soberano y Él hace como Él quiere. Tal vez oraste por tu familiar para que no partiera y siguiera adelante, y tu oración no fue contestada, pero dale gracias a Dios, dice la palabra, porque también ahí vas a reflejar una luz de gratitud, una luz diciéndole al Señor: Señor, no entiendo, pero te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Señor, sé que más adelante yo lo voy a entender. Más adelante yo no voy a entender lo que está pasando, como Pedro no entendía por qué había negado al Señor 3 veces y por qué el gallo le había cantado 3 veces. No, nunca lo entendió en ese momento, pero más adelante él tenía que ser procesado para poder iniciar una etapa más en su vida, para poder entender que todo lo que el hombre tiene no es porque el hombre lo haya ganado con su propia fuerza, con su sabiduría humana, sino porque Dios se lo ha otorgado por su misericordia, porque de Él vienen los llamamientos, de Él viene toda buena obra que nosotros hagamos, obras de fe, o todo lo que sembremos en amor, con gratitud, viene de Él, porque Él pone en nosotros el hacer como el querer. Y Dorcas se levantó de la muerte por sus buenas acciones de luz, que ella pudo reprender la muerte. La muerte no se apoderó de ella, no se la llevó como lo quiso hacer. Llegó a ella.
Dice, aunque pasare por las aguas, no me anegarán. Aunque pasare por el fuego, no me va a quemar. Vino la victoria, vino la liberación. Esas puertas de la muerte se abrieron nuevamente. Y ella salió de ese lugar, de esa sombra, de ese valle. Y vio la misericordia de Dios para seguir ella brillando en esas buenas obras. Nunca te canses de hacer el bien. Nunca te canses de darle al prójimo. Nunca te canses de sembrar en la obra de Dios, en el trabajo. Aunque otros tal vez te critiquen, como lo hicieron con María ahí en Betania, derramando ese perfume que era costoso, que valía 300 denarios, porque el hombre, cuando está materializado aquí en la tierra, su mirada la pone solo aquí abajo, pero no pone su mirada allá en los cielos. Como dice la palabra, busquemos primeramente su reino y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas. Todo lo que tú siembres con amor, con fe, vendrá una recompensa de parte de Dios, porque estás brillando con esa luz, con esa vida de fe, con esa vida de bondad, esa vida de amor, esa vida de generosidad, como lo hicieron estas dos mujeres que estuvieron siempre con ese corazón dispuesto a sembrar para el cuerpo de Cristo, sembrar para el prójimo, sembrar para el necesitado. Son obras que brillarán en tu vida, y así brillen vuestras obras aquí en la tierra, dice la palabra, para que el nombre del Señor sea glorificado. En Juan 6:28 dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió y dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Nosotros creemos en Jesucristo. Y si no creemos en Jesucristo, todo lo que hagamos fuera de Jesucristo, que es el único camino, no será recompensado. Así que todo aquel que tal vez alguno me está escuchando y está diciendo: ah, pues yo hago obras, pero no creen en Jesucristo. Hay gente que hace obras, hace obras de caridad, le da de comer a los necesitados, a los que están allá afuera. Ahora hay mucha necesidad allá afuera, y ahí anda gente dando de comer. Van a los hospitales, van a las cárceles y van a esos lugares. Pero ellos lo están haciendo porque quieren hacerlo, porque quieren ayudar a la gente. Pero si no creen en Jesucristo, no se conducen en ese camino de fe, de amor, y no están en ese camino de salvación, no van a poder ser reconocidas por Dios esas obras, porque esas obras son agradables al Padre cuando nosotros creemos en Jesucristo. Así que las obras de Dios que son aceptables delante de Dios son las obras que están en este camino de fe, en este camino de esperanza, como el Señor lo dice, que creáis en aquel que ha enviado. Yo voy a hacer mis obras, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Si yo hago obras, pero no creo en Jesucristo, esas obras no son reconocidas. Pero si yo tengo fe en el Hijo, que Él murió por mí, que Él me salvó, y que ahora yo camino en ese camino de salvación, y que ahí estoy buscando su perfecta voluntad, y mis obras van a ser acompañadas a través de este camino de fe, serán recibidas por el Padre, serán agradadas para que el Padre las reciba. Vamos a leer Mateo 7, vaya conmigo a Mateo 7. En Mateo 7, capítulo 22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando leí este pasaje, le decía: Señor, entonces, ¿cuál era la luz que tenía esta gente? ¿Qué luz, con qué luz brillaban ellos? Con una luz que no venía de parte de Dios.
era una luz ficticia, era una luz que no declaraba a Jesucristo. Tal vez ellos estaban haciendo lo que muchos, ¿verdad?, de nosotros hacemos, oramos. Usted sabe que hay gente que dice, no, pues también nosotros cantamos como ustedes, nosotros oramos como ustedes, nosotros también liberamos como ustedes, nosotros estamos ahí haciendo lo que ustedes hacen. Y ellos, pero ellos también adoran otros dioses y le quitan a Jesús ese lugar que a él le corresponde. Esas obras no son recibidas por Dios, porque no son conocidas por el Señor. Las obras de Dios son conocidas solamente cuando nosotros nos enfocamos en el camino de la esperanza, en el camino de vida, en el camino de salvación, no en un camino que no ha sido presentado por el Padre, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen que lo llevan hacia Dios, pero el fin de ese camino es muerte. Estos hombres estaban hasta profetizando, estaban echando fuera demonios, estaban haciendo milagros. Así que tengamos mucho cuidado y discernamos, queridos hermanos, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos viendo, porque hay mucho mensaje que lleva una luz falsa, una luz que está brillando, pero esa luz no viene de Dios. Las obras de Dios permanecen, las obras de Dios dan testimonio, las obras de Dios dan paz, las obras de Dios no condenan al hombre, las obras de Dios no te desvían a adorar otros dioses. Hay un solo camino, y el único camino que el Señor nos dio y nos presentó fue a Jesucristo, que dijo: a Él oíd, Él es el que se complace mi alma. Entonces aquí yo puedo ver que hay estas personas supuestamente hicieron la obra de Dios, ellos conocían hasta la Biblia, porque usted sabe que Satanás hasta la Biblia sabe, los demonios saben las escrituras, Satanás sabe la escritura. Así que usted tenga cuidado a quien está escuchando, a quien está oyendo. Todo aquel que no enfoque a Jesucristo y no presente al Hijo de Dios, son obras que no brillan con una luz verdadera. Así que nuestras obras, como dice en este pasaje que leímos en Juan 6:8, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, en el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. No que hayan otros dioses que estén ahí quitándole a Jesús ese lugar. Tengamos mucho cuidado, porque Dios puede también conocer las intenciones de tu corazón. Podemos estar, ¿verdad?, haciendo todo esto también. Podemos estar profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros, pero Dios conoce el corazón, porque usted sabe que también hay gente que quiere, ¿verdad?, hacer el trabajo de Dios, pero Señor sabe cuáles son las intenciones personales de esas gente, por qué ellos lo están haciendo. Siempre habrá gente con intenciones que quieran imitar, como aquel mago que quería también hacer lo que Pablo hacía, ¿verdad? Él estaba admirado de ver lo que ellos hacían, y él quería también tener ese poder que tenía Pablo en ese entonces, pero él estaba muy equivocado. Él no podía alcanzar ese poder de esa manera, y así están muchos, ¿verdad?, queriendo obtener ese poder de hacer milagros, de profetizar, de hacer maravillas, pero no se ordenan, no se humilla, no reconoce sus errores, y esas obras no serán recompensadas, porque son obras que Dios conoce el corazón de ellos. Dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué declaración más tremenda. Entonces es gente, como dice en Mateo 23:5, lo hacen para ser vistos por los hombres en esa vida de religiosidad. Ellos esperan que su luz brille para que el mundo los reconozca, los aplauda. Son obreros o siervos asalariados. Agarran el evangelio como un trabajo, agarran el evangelio para obtener ganancias, pero no son siervos de Dios, son siervos, son hombres que han sido motivados por amor al dinero, pero no están haciendo
viendo no han sido llamados por Dios. Tengamos cuidado, porque esa luz no viene de parte de Dios. Mi luz tiene que ser para darle al Señor sin esperar nada a cambio. Darle mi servicio porque lo amo, darle mi siembra por agradecimiento, darle al Señor mi adoración porque Él es el centro de mi adoración. Lo adoro porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él me amó primero, porque Él me perdonó, porque Él me dio todo lo que yo necesitaba. Por eso María derramó ese frasco, porque ella sabía lo que Cristo era para ella. Y así que cuando nosotros tenemos una actitud de amor, de agradecimiento, habrá una adoración que se hará ver hacia todos aquellos que están ahí alrededor nuestro. Tú no tienes que hablar, tú no tienes que decir nada. Tu perfume, tu actitud, tu manera de caminar, tu manera de brillar, tu manera de hablar dará a conocer de que Cristo vive en ti. Una luz de obediencia, una luz que viene a través de la obediencia y a través de los mandamientos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice en el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mire, comprobando de lo que es agradable al Señor. Andad como hijos de luz. Somos la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero Él también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, como luz del mundo, tenemos que andar con una luz que refleje que el Espíritu del Señor está en nosotros, para que esos frutos del Espíritu en bondad, en justicia y en verdad se reflejen y sean agradables, comprobando que es agradable al Señor. Ese es caminar en luz. Las obras de luz, no decir: ay, Señor, le di de comer a fulano y a mengano, y tal vez hablando mal de esa gente, dándole de comer a fulano y a mengano y hablando mal de tu prójimo. Entonces, ¿en dónde se va a ver la diferencia? No va a haber justicia, no va a haber bondad, no va a haber verdad. Vamos a ser mentirosos, diciendo: Señor, yo te amo a ti, pero odio al hermano, odio a este ministro, odio a este ministerio, odio a esa gente que me hizo mal. No, la luz se refleja en bondad, en verdad, en amor, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios nos ayude a amarnos unos a otros. En Filipenses, si usted me acompaña al libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice en el versículo 14, dice: haced todo sin murmuraciones haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, mire, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, mire, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. ¿Ya se dio cuenta? No queremos oír esas palabras que le dijeron a esos hombres, ¿verdad? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque queremos entender que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en bondad, en justicia y en verdad, y no de gente mentirosa, gente hipócrita, gente maldiciente, gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y el Señor quiere que seamos resplandecientes como luminares en el mundo, asidos, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Quiere decir que podemos hacer cosas que Dios no las va a recibir.
las obras de luz, las obras de verdad, las obras de justicia, las obras de amor, son las obras que el Señor va a recibir. ¿Por qué? Porque llevan el Espíritu de Dios. Que dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que encontremos descanso para nuestra alma. Dice en el Salmo 34:14: apártese del mal, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Quiere decir que la gente que no quiere buscar la paz, no quiere seguir la paz, no va a poder ver el favor de Dios. El Señor dice: apártate del mal y haz el bien. Quiere decir que para hacer el bien me tengo que renunciar a las obras de las tinieblas, a las obras de la carne, a dejar lo malo y poder buscar lo que Dios quiere que hagamos cada día, obras de luz en un camino de obediencia en sus mandamientos. Dice en Lucas 6:37: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando nada de ellos. Imagínese que cuando usted presta, usted tiene que hacer una obra de amor, diciendo: bueno, hermano, te voy a prestar eso y te voy a ayudar a esta necesidad que tienes. Pero tiene que usted entender que si él se lo paga, bueno, y si no se lo pagó, usted hágalo como si se lo regaló. Y si se lo paga, pues amén, ahí se lo recibe. Pero dice acá: no esperando de ellos nada. Quiere decir que preste como si le va a regalar a esa persona. Porque a veces nosotros, ¿verdad?, somos así como aquel hombre que habla la escritura, que aquel dueño le perdonó su deuda, y era grande la deuda de ese hombre, y pidió misericordia, y ahí y clamó, y como nosotros pidiendo misericordia para que el Señor nos perdone nuestros pecados y nos ayude. Pero cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien te ha dañado, no quieres perdonarlo. Y tal vez Dios te perdonó una gran montaña de pecados, algo horrible, algo que ni quieres acordarte, y los echó al fondo de la mar y nunca más se acordó de tus pecados. Pero cuando alguien viene y te ofende y estás ahí guardando ese resentimiento en tu corazón, entonces no estás obrando con justicia, no estás obrando con bondad, con caminando de acuerdo a lo que el Señor quiere que camines en esa vida de verdad. Y no le quieres perdonar esa deuda a esa persona, y estás diciendo: no, yo a usted no lo perdono porque usted me hizo esto, me hizo el otro. Dice que si nosotros no le perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco en vuestro Padre Celestial también nos va a perdonar nuestras ofensas. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a amar y dar sin esperar nada a cambio. En Hechos 13:16 dice: de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, de tales sacrificios se agrada a Dios. Mira, es una luz que ilumina, es una fragancia que ilumina cuando tú haces el bien y de la ayuda mutua. Ahora que estamos en esta pandemia, si tú ves a algún hermano que está necesitado, que Dios te dice: bueno, ¿por qué no lo ayudas? ¿Por qué no le haces una comidita? ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no le brindas tu apoyo? ¿Por qué no lo hacemos? Porque, ay, que me voy a contagiar. No, hazlo, porque Dios te va a recompensar esa ayuda, esa bondad, esa generosidad que tienes para ayudar a tu prójimo, porque así es como Dios trabaja por medio de su Santo Espíritu. En Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, aquí podemos ver que Juan el Bautista fue un hombre que brilló. Brilló, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. Cuando Juan estaba aquí en la tierra, él era una antorcha que ardía y que alumbraba. ¿Por qué? Porque él señalaba al Cordero: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba haciendo que la gente fuera a ese bautismo, ¿verdad?, y confesara sus pecados. Pero cuando él se dejó llenar de duda, de pensamientos que vinieron a él dudando, ¿verdad?, que si era el que ha de venir, porque eso hizo Juan, envió a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú
el que esperábamos o es otro? Y el Señor le dice a Juan, dile a Juan, los ciegos ven, los leprosos son sanados, los muertos son resucitados. Mire las obras de Jesucristo aquí en la tierra, dándole, diciéndole a Juan, yo soy Juan. Yo soy el que estoy aquí haciendo la obra del Padre. Yo estoy aquí, Juan, haciendo que los paralíticos, los sordos, los ciegos oigan y vean el mensaje de salvación. Y por eso le quitaron la cabeza a Juan, porque cuando nosotros le damos lugar a la duda, le damos lugar al desánimo, le damos, dejamos que nuestra luz empiece a menguar por la incredulidad, por la falta de amor, por la falta de obediencia, por la falta de seguridad de que lo que Dios te ha dicho, el enemigo empieza a tomar ventaja. El enemigo quiere robar tu fe, el enemigo quiere robar tu amor. Entonces ya nuestra vida ya no irradia como irradiaba la vida de Juan en ese entonces, pero él empezó a dudar de Jesús. ¿Y qué le pasó a Juan? Le quitaron la cabeza, lo mataron. Entonces, nuestras obras que hagamos en esta tierra van a señalar si Cristo vive en nosotros, cuando tú aprendes a amar a pesar de la situación, a pesar de las cosas malas que fuiste tal vez involucrado sin haberlas buscado, te metieron en cosas que nunca supiste que andabas metido ahí, pero te enteraste que fue fulano y mengano. Perdona a esa gente, deja que esa gente, no murmures de ellos, ama a pesar, así como Jesús le dijo a Judas, amigo, con un beso me vienes a buscar, porque así fue. Le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Habrá muchas cosas que tal vez han decepcionado tu vida, pero el Señor dice, ama, ama a pesar. Moisés vio también esa luz en su rostro. Ya voy a estar terminando, es el único personaje que me queda y todavía me quedó un poquito más de este mensaje tan hermoso que el Señor me dio. Desde el jueves pasado he venido predicando sobre lo que es la luz, dónde tiene que estar la luz, cómo tiene que enfocarse la luz, cómo tiene que caminar la luz, cuáles son las obras de luz, qué es lo que el Señor quiere que proyectemos aquí en la tierra. Moisés tuvo una luz. Cuando él subió al monte, vaya conmigo a Éxodo 34:29, y con ese personaje estoy terminando este mensaje. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Claro, porque el rostro de Moisés brillaba de tal manera que le tenían miedo, y tuvo que Moisés, tenía que Moisés cubrirlo, ¿verdad? Como vamos a ir al libro de Corintios, si usted me acompaña al libro de a segunda de Corintios, en el capítulo 3, ahí habla de lo que Moisés tenía. Dice en el versículo 7, dice, si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria. Mire, fue con gloria. Pero esa gloria se desvaneció del rostro de Moisés. Esa gloria no permaneció en el rostro de Moisés, porque la única gloria que va a permanecer en nuestra vida es aquellos que reconocemos el pacto de la gracia, el sacrificio de Jesucristo, cuando nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dice, si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, cual había de perecer. Mire, porque se iba a desvanecer esa gloria, ¿verdad? Que él recibió cuando descendió de ese monte, ¿verdad? Y él traía la piel de su rostro resplandecía, que él tuvo que cubrirlo. Pero aquí en Corintios dice que ¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu?
porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que por gracia somos salvos. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, aquí podemos ver que nosotros estamos en un ministerio de gloria. Diga, yo tengo la gloria, yo tengo la luz de Cristo, yo tengo el pacto de la misericordia, el pacto de la gracia, yo tengo al Espíritu Santo por el cual voy a brillar, porque a Moisés le pusieron un velo, pero Jesús quitó ese velo. Israel sigue endurecido con ese velo, ellos tienen todavía su mente embotada por ese velo que se puso Moisés, y que esa gloria se fue envanecida, se quitó. Pero esa gloria que Jesús nos dio, dice que Él rompió ese velo y Él traspasó ese velo, y ahora nosotros alumbramos con esa gloria. Ahora nosotros tenemos la gloria de Cristo, esa gloria que fue presentada ahí en el monte de la transfiguración. Ya no fue el monte Sinaí, sino el monte de la transfiguración. También tenemos que entender que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y vamos a la búsqueda, como lo hizo Moisés, como lo hizo el Señor, que subió con sus discípulos al monte para poder ser transformado, todo aquel que vaya y suba al monte de la transfiguración, suba al monte de Sion, suba al monte de Dios, suba al monte de la búsqueda, para ir a recibir la instrucción de Dios, para ir a recibir la ley de Dios, para ir a recibir lo que Dios quiere decirle a su corazón a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la comunión, va su rostro a irradiar luz. Cuando tú oras, la gente, tu familia lo sabe. Cuando tú oras, tú cambias, tú eres alegre. Tú ya no estás amargado, ya no estás regañando ni a los niños, ya no estás ahí pensando en los problemas de la casa, y eres una mujer pasiva, eres un hombre comprensivo. Cuando tú oras, las cosas cambian en la casa y hay paz. Y aunque hayan problemas, hay paz. Y ves las cosas diferente. Y aunque no haya para el día de mañana, cuando tú oras, dice, habrá, Dios proveerá. No te vas a estar tronando los dedos, ni llamando a fulano ni a mengano para que te presten dinero. ¿Por qué? Porque estás confiando en el Señor. Cuando Moisés bajó de ese monte, lleno de ese rostro iluminado, porque venía de recibir las tablas, los mandamientos, venía de una relación con Dios. Pero ahora tú tienes al Espíritu Santo también. Cuando tú vas a buscar a Dios, tu rostro es iluminado y la unción del Espíritu Santo está contigo para ayudarte, para bendecirte, para fortalecerte. Aunque te sientas enfermo ahí y tal vez todos tienen COVID en la casa, hay paz, hay fortaleza. No están angustiados porque saben que el Señor está con ellos. Así que a todos mis hermanos que están enfermos en sus hogares, confíen en el Señor. Hay luz ahí en su casa. Las tinieblas se van, y todo aquello que quiera llegar a poner temor y desánimo y preocupación, échenlo fuera, porque tienen la autoridad en el nombre de Jesús, porque ustedes sí seguirán haciendo la obra de Dios. Una obra maravillosa, una obra de fe, de amor, de bondad, porque Dios está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, le tenía algo lindo acá también, de lo que es la alabanza, la adoración. Cuando hay unidad, se lo voy a decir así rápido, en Segunda de Crónicas 5, y con eso voy a estar terminando. En Segunda de Crónicas capítulo 5, dice en el versículo 13, y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a que nuestra luz irradie, nuestra luz brille, y todos los hombres vean que tú
amas a Dios. Déjeme, estoy aquí confundida con el pasaje. Segunda de Crónicas, le dije 5, ¿verdad? 5, capítulo 3. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Ya se dio cuenta que cuando hay unidad brillamos? Cuando la unidad, aún en la alabanza, cuando todos los cantores, los que tocan música, mire, eso es algo que los que alaban al Señor, los que adoran al Señor, tienen que lograr alcanzar cada día. En la alabanza no tiene que haber desunidad, porque no va a descender esa luz que brilla, esa nube de gloria, porque Dios quiere alumbrar. A través de la alabanza, a través de la alabanza hay unidad, a través de la alabanza hay adoración. Entonces aquí podemos ver que estos trompeteros, estos cantores se unían al sonido de una sola voz con todos los instrumentos de música alabando al Señor. Su gloria de la luz en una nube llenaba la casa del Señor. Qué lindo entender que todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar al Señor, pero en la unidad del Espíritu. Unidad en la iglesia, unidad con los hermanos, unidad en la alabanza, unidad en el hogar, unidad con el prójimo, vamos a brillar la luz de Cristo. Así que si estamos con divisiones, con problemas, peleándonos unos a otros, nuestra luz no se va a dejar ver y van a haber disensiones, van a haber pleitos y divisiones. Pero la luz del Señor se deja ver en la unidad de su pueblo. Cuando todos juntos a una voz, en esa unidad alabamos el nombre del Señor. Así que vamos a orar. Si tú has recibido esta enseñanza y Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, y algo necesitas entender, que tu luz se está apagando porque le estás dando lugar al desánimo, a la incredulidad, y le estás dando más tregua a lo que está pasando allá afuera, a esta lucha, a esta enfermedad que estamos todos enfrentando y protegiendo ahí, ¿verdad?, nuestra vida, de que nada de eso llegue, pero el Señor quiere que brillemos a través de una vida de fe. Creer en Él, confiar en Él, que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que nuestras obras glorifiquen a Dios aquí en la tierra. Aún nuestro cántico en la unidad del Espíritu. Digámosle al Señor: Señor, tu palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. Yo quiero brillar a través de esa luz. Yo quiero brillar, Señor, a través de esa adoración, porque mi vida es un estilo de vida. Es una adoración que yo te doy a ti cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo te adoro con mi vida, con mis actitudes, con mis cosas que estoy cada día enfocándome en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, que los de afuera puedan ver que tú estás con nosotros y ellos puedan anhelar de esa luz. Ellos puedan ver estas acciones que no vienen de la carne, sino vienen del Espíritu. Porque tú quieres que caminemos, Señor, bajo una guianza, bajo una conducción del Espíritu Santo cada día.
Enséñanos a brillar en ti, Señor. Que esta luz, Señor, no se apague y no se esconda como muchos que han dejado de creer y se han ido al mundo, Señor, y están como pródigos, Señor, aún apostatando de la fe, negando tu nombre, Señor. Ten misericordia de esa gente. Ayuda a aquellos que están ahí débiles, Señor, pensando que tú no los amas, Señor, pensando que sus oraciones aún no han sido contestadas. Ilumina su mente, su corazón, que su luz irradie una esperanza de amor hacia ti, que tú les darás la respuesta, Señor, porque a través de la fe y la paciencia, dice tu palabra, alcanzaremos las promesas, alcanzaremos la respuesta a todas las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. No es cuando nosotros queremos, sino cuando tú quieres, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que eres tú el que tiene, Señor, control de todo lo que está sucediendo aquí en la tierra, y que nadie se va a morir, Señor, si tú no lo permites. Nadie, Señor, va a poder, Señor, obtener una respuesta, Señor, hasta que tú, Señor, vengas y extiendas tu mano sobre la vida de ellos, Señor. Creemos en ti. Creemos, Señor, que el Kairos tuyo viene para la vida de todos aquellos que seguimos esperando. Cada necesidad, cada petición, Señor, que ha sido presentada delante de ti, sé que tú la estás respondiendo, Señor. Ayúdale a tu pueblo, Señor, a que su paciencia, Señor, pueda ser desarrollada cada día, y que ellos alumbren, Señor, esperando cada día, seguir esperando esa respuesta en ti, Señor, que tú no fallarás, que tú responderás a esta petición, a esa necesidad, Señor, y que seguimos creyendo, seguimos buscando, seguimos alabándote, Señor, seguimos obrando como lo hacía Dorcas, Señor, hasta el día de su muerte, y ella alcanzó, Señor, esa plenitud. Ella pudo ver tu misericordia y tu bondad, y así mucho, Señor, todo lo que han sembrado en fe, en amor, en la obra de Dios, donde tú les has puesto en su corazón, ellos, Señor, mirarán una cosecha apretada, remecida y rebosante, porque tú no te quedas con nada, Señor. Ellos no se lo dieron al hombre, ellos se lo dieron a ti, Señor, y cuando venga la hora de la prueba, saldrán, Señor, como el oro, victoriosos, aprobados, con recompensa grande, Señor, porque todo lo que a ti te damos, Señor, se va hacia ti, donde no hay ladrón ni polilla que lo robe, Señor. Todo, Señor, allá está delante de ti. Las buenas acciones de los hombres serán recordadas, como fue recordado lo de Tabita, Dorcas, y lo de esta mujer que pudo derramar el frasco de alabastro sobre el cuerpo de Jesús. Gracias, Señor, ayúdanos a entender y quita toda incredulidad y toda impaciencia y todo desánimo, Señor. Cancelamos el desánimo, cancelamos aquello que quiere apagar la luz, y que tu pueblo brille en esa luz que alumbrará cualquier lugar, aunque hayan tinieblas, esas tinieblas oirán, porque la luz resplandece en medio de la oscuridad, Señor. Gracias, Señor, por permitirme predicar este mensaje, y que este mensaje lleve vida, consolación y ánimo a todos aquellos que pudieron escuchar esta palabra, y aquellos que no te conocen también puedan alcanzar esta luz verdadera, para que puedan ser, Señor, gente que brille en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, permíteme que el día, el jueves entrante, Señor, podamos seguir predicando tu palabra y seguir llegando al corazón de muchas personas que nos escuchan. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad.
enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. Señor, y que esta semana tu luz aumenta cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que te conectes para nuestro próximo culto al aire. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra de parte de Dios, el Todopoderoso, haya sido de bendición para tu vida. Si usted desea mayor información o hacer un aporte a este ministerio, puede hacerlo a través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono, área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.